Bueno. Vamos a ver el mapa. Aquí hay una cueva y tengo que ir hasta ahí. Esto será un poblado. Pero vamos a echar un vistazo. Saludos. Necesito más leña para el fuego. Saludos. Quiero ver dónde está la cueva de Santas. Pues si ellos necesitan, que me da que va a ser por aquí. La batalla, yo necesito más leña. No. Ya he cortado de eso. Además, no sé cuánto tiempo me quedará para poder. Sería más rápido que estas rectas de las tierras. Podríamos centrarnos en esas. Nunca he sentido tanto miedo. Esta noche la horda mongola acampa en las lindes del valle, lista para atacar el corazón de Kitez. Tenemos el fuego de los alquimistas dispuesto para que los invasores estallen en llamas. Luchará todo hombre y mujer que pueda blandir un arma. Haremos todo lo que podamos para apoyar a los Azanatoi. Pero nunca he estado en un derramamiento de sangre. Ninguno de nosotros, meros ciudadanos, lo hemos hecho. Nunca he tomado una vida, y ahora que debo, temo por mi determinación. Pues más te vale, tío. Estás jodido. A ver. Vamos a ver por aquí. Oye, ¿por qué no la señalo? Y así no me vuelvo loco. Está por ahí. El soplete está en las últimas. Creo que puedo cortar 4 o quizás 5 planchas más. Me pinta estar por abajo. Está justo ahí debajo. Vale. Los soviéticos lo dejaron todo. Nos pasamos 2 días enteros peinando los edificios. Es el último combustible que queda. No te preocupes, te gustará el pincel. Nunca se queda sin combustible. Otro invierno difícil para mi gente. Ya hay más muertes que nacimientos. Y según avanza la estación, los jóvenes se impacientan. Los veo mirar al cielo cuando el extraño aeroplano pasa bien alto. Anhelantes, perplejos, ansiosos. Sé que aún están comprometidos con la causa, pero noto que se acerca un cambio. Veo el final de nuestra forma de vida en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria, pero otros encontrarán nuestro valle. Y estamos vinculados al destino de este lugar, para bien o para mal. ¿Qué tal? Eres la invitada de Jacob. Si quieres ayudar, están reparando las torres de vigilancia sendero abajo. No pretendo ofenderte, pero no parece que el yunque sea lo tuyo. ¿Cómo va el corte? Lento. Tengo que ir con tiento. El óxido ha carcomido algunas partes. Deberíamos haber mantenido el metal resguardado durante las lluvias. Tuvimos que usar esas planchas para parchear el tejado el año pasado cuando las inundaciones. Jacob dijo que vendría. Nunca nos recuperamos de los soviéticos. Y ahora esto. Si quieres echar una mano, ve a la parte baja del pueblo. Prometí protegernos. ¿Qué es lo que he hecho? Debimos estar preparados para esto, ¿sabes? Hoy he cometido un error. Que puede que provoque más. Pasé tiempo a solas con Alia. Cosa que había evitado hasta ahora. Me recuerda a mi amada Sofía, a la que creía que había olvidado hace mucho, y me abre las heridas del corazón. Nubla mi juicio,
incluso cuando no está. Sueño como un niño atolondrado. Y hace ya mucho tiempo que no lo soy. Tengo que enterrar profundamente estos viejos sentimientos y apartarme de mi gente un tiempo. ¿Qué hacemos, joder? Pues hazlo, chaval, hazlo. Aquí no hay nada. ¿Y aquí a dónde voy? Aquí me meto en todo esto. ¿Qué es esto? Entrada a la cripta, chaval. Hostia, que ya por ahí me puedo perder. Iré luego más tarde. Voy a llevar esto que la tumba de desafío, a ver. Y Kirikua. Aquí, cabrón. Ya que no hay nada, tío. Esta puerta, pero esta puerta no sé si se puede abrir. Ah, sí. Estoy en la cripta, ¿no? Yeah. Tiene que haber algo ahí abajo.
impresionante. Esta arquitectura es anterior al auge de la Iglesia Ortodoxa. No hay nada. Nada tenéis. Vamos a ver esto por aquí que hay. ¿Qué estaban haciendo aquí? Una hebilla de oro. Decorativa, pero fuerte y funcional. Parece que es parte de un uniforme militar. He dejado a mi mujer al cuidado de estos médicos. Su enfermedad se reveló exactamente como lo que temíamos, a medida que su piel se convertía en escamas y perdía la sensibilidad en sus extremidades. Dicen que no se puede hacer nada por ella, más allá de calmar sus dolores y suavizar el trance, pero debe mantenerse lejos de la ciudad, lejos de mí. Mi esposa morirá, y yo nunca volveré a verla en este mundo. Los días por venir serán un trámite fugaz antes de reunirme con ella. Estamos por pensar ahora mismo, ¿sabes? Bueno, hemos hecho un vistazo por aquí. No sabrá qué hacer aquí. Vale. Eso hay que subirlo de algún modo.
¿Qué cojones habrá que hacer aquí? Está la cuerda. El rollo está ahí, ¿no? El rollo está ahí, tengo que subir hasta ahí. Debería de aguantar. Ahora tengo que encontrar una forma de subir. El aislamiento nos atenaza. Poseemos los conocimientos médicos del Imperio que durante un milenio nos han hecho aprender a tratar cada enfermedad. Pero aquí, en los confines del mundo, que nos falte una simple flor nos deja desamparados. No puedo hacer mucho por los enfermos. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo porque nos hemos ocultado. Estas personas y las muchas que las seguirán morirán sin motivo solo por mantener nuestro secreto a salvo. Rezo porque el profeta tenga razón cuando dice que, al final, todo valdrá la pena. Parece un tratado sobre la conexión entre cuerpo y mente.
¿Qué tal? Eso está mal. ¿Dónde podría...? Hola. El fuego sigue devastando los distritos periféricos. Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca. El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo. Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta, que murieron para salvarnos. En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio. Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes. Hay quien cree que lo peor ha pasado, pero yo temo que no sea así. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos estado esperándolo. Vaya. Tú, si quieres ayudar, nos vendría bien una mano. He venido a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Estamos intentando fortificar todas las torres que podamos. La mayoría quedaron muy dañadas por las inundaciones del año pasado. Tenemos las reparaciones bajo control, pero necesitamos suministros adicionales de los alrededores. Si pudiésemos reparar estas torres, tendríamos una ventaja sobre los invasores y podríamos alcanzar los niveles superiores de las atalayas en ruinas. ¿Nos ayudas? Veré qué puedo contar. Gracias. Tráemelos cuando los hayas encontrado. No te recibió con mucha hospitalidad. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho a que te ganes su confianza. Veré lo que puedo hacer. Jovenzuelos, os mofabais del alfabeto. Decíais que nada tenía que ver con la caza. Pero esa es vuestra primera lección. Todo está relacionado y yo siempre tengo razón. Para aquellos alumnos inteligentes que vieron la estulticia de tanta obstinación y pueden leer esto, he aquí vuestra primera asignación. Rastread y cazad una de las pequeñas criaturas del valle y traedme de vuelta su piel.
Las liebres corren por doquier día y noche, tanto las pequeñas y pardas de nuestro valle como las de las nieves de los picos. Las ardillas no abandonan los árboles y la lluvia las empuja a sus madrigueras. Y si juzgaseis apropiado dar caza a las ratas, buscadlas en las ruinas o donde quiera que los muertos yazcan aún. Pero por favor, no me traigáis una rata. La Trinidad no tardará en aparecer.
Tú. Tal vez puedas ayudarnos con estas máquinas. ¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen una nueva herramienta con la que avasallarnos. Unos pequeños helicópteros pilotados por máquinas. Drones, me han dicho que se llaman. Esos cacharros no responden a los ataques, pero portan lo que parece una cámara en su interior. Están cartografiando el valle, con lo que perderemos nuestra ventaja. He sido capaz de derribar unos cuantos, pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte. ¿Nos ayudarás? Apuesto a que puedo derribar unos cuantos. Cuantos más, mejor. Vuelve a verme cuando los hayas despachado.
¿Te has encargado del resto de esas máquinas? Creo que he derribado los últimos. En efecto. Tal vez envíen más, pero al menos se lo pondremos difícil a esos cabrones. Te agradecemos tu ayuda.